que mejor de mañana. Dedicado a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, hoy 10 de noviembre. Y queríamos tener un poquito de conocimiento del porqué de esta fecha, de qué hay detrás de todo este Día de la Tradición. Y es por eso que lo hemos invitado al profe Enrique Timerman. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Todo muy bien, muchas gracias. Saludarte. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Profesor de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, que nos va a estar comentando un poquito del Día de la Tradición, que lo sabemos muy en pocas palabras, ¿no? Claro, por el natalicio arriba. De José Hernández. Exactamente. Hasta ahí. Por el natalicio de José Hernández. Este día comenzó en Buenos Aires, en 1939. O sea, fue la provincia de Buenos Aires quien instituyó el Día de la Tradición. Un grupo tradicionalista, con su nombre Bases, ¿sí? Promovió en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia esta instauración y por voto unánime fue... Unánime. Fue aprobado. Es que hay que entender que era una época nacionalista, claro. El gobernador era un fuerte nacionalista, así que fue... Y recién en 1975 se... conmemoró en todo el país. ¿Sí? Dentro de todo es algo reciente, es, podríamos decir. A nivel país algo reciente, sí, claro. 75, sí. Si sacamos la cuenta, es una de las últimas fechas. Claro. Pensando el 20 de noviembre, ¿no? Como el Día de la Soberanía. Claro. Al cual. Así que, pero en ese sentido ha tenido poco, ha sido poco relevante, ¿sí? Porque fíjense que no es un día feriado. No, claro. Como claro, pueden ser otros verdad. Días. O en los colegios por ahí que lo practiquen, en los actos. Claro, pero principalmente en la primaria, claro. No tanto en la secundaria. Claro, la secundaria pasa más desapercibido. Pasa más desapercibido, es cierto. Pasa desapercibido. Algún profesor tradicionalista o muy nacionalista puede hacer alguna evocación, pero si no pasa desapercibido, en la misma universidad. Claro, no se nombra tanto. No se nombra tanto. Y en ese momento había quienes estaban en desacuerdo quizás que el Día de la Tradición fuera... en homenaje a esta persona en particular, o por lo que tenía que ver con el Martín Fierro. En realidad es la figura del gaucho. Ajá. ¿Sí? Ajá. La figura del gaucho ha generado a lo largo de nuestra historia controversias. ¿Sí? Pensemos en Sarmiento, en Civilización y Barbarie, ¿no? Esa contraposición entre la ciudad puerto, la ciudad luz, y el hombre bruto, bárbaro. El hombre gaucho, ¿no? De campo. Exactamente. Y eso en el 39, cuando surgió, ahí nomás... un escritor salió diciendo que el gaucho no existía, que era todo un invento argentino, que en realidad nosotros no éramos gauchos ni nada por el estilo. Pasó desapercibido. Lo interesante fue en el 43, en 1943, otro autor en una revista que hoy existe de Vigil, de Constancio Vigil, no digo el nombre, ¿no? También salió a criticar esto. Ya estábamos en gobierno de facto, en la revolución del 43, y la revolución del 43 lo expulsó del país. Ah, mira. La revolución, el golpe de Estado del 43, eran muy nacionalistas, claro. Entonces lo tomaron como algo propio. Como una ofensa al país. Claro, sí. Y inclusive intentaron censurar la revista, rápidamente la revista, en un rápido golpe de reflejos, sacó una anunciada en donde estaban totalmente en desacuerdo con la publicación, pero la libertad de prensa, bueno, zafaron, digamos, como dicen los chicos, ¿no? Pero acá podemos ver entonces que sí había una oposición a este concepto del gaucho y demás. Era mínima, pero existía. Pero y José existía Hernández, además de escribir, y esto también tuvo un rol político en un momento de nuestra historia, ¿verdad? Exactamente. Sí. Acá tenemos un plato antiguo. Ahí está, del Martín bien, Fierro. Porque ahora están como los grandes, ¿o no? Está muy leído, mirá. Ha pasado de generación en generación. No vamos a mostrar, está un poquito rayado. Incluso eso significa que está bien leído. Claro, sí, Martín, José Hernández... fue un hombre político, fue un hombre de su época, fuerte defensor del federalismo, fuerte defensor de las tradiciones, obviamente en su escrito, ¿no? Pero siempre apoyó a las provincias, siendo él de Buenos Aires, él nació en Santos Lugares. Mira, ¿puedo mostrar ahí la 3? Así lo ponche y la gente puede ver. Él nació en Santos Lugares, hoy día es San Martín, el departamento del partido de San Martín, en Buenos Aires. Sin embargo, él siempre se enroló del lado del federalismo, no del porteñismo. Claro. Él combatió en las batallas de Cepeda, de Pavón, por el estado de la unificación. Fue uno de los propulsores de la capitalización de Buenos Aires, lo que hoy es el CABA. Así podemos ver entonces que él era realmente un hombre de su campo, ¿no? Un hombre de campo. Claro. Y para quienes no han tenido la oportunidad o quizás en el colegio no les hicieron leer el Martín Fierro, nunca tuvieron quizás un interés, ¿qué relata este libro? Relata la vida del hombre de campo, relata del gaucho, ¿sí? Claro. El hombre en su lugar tradicional para él, es la planicie, ¿sí? Claro.
el desierto que llamaba Sarmiento, sus costumbres, su forma de vida. Y lo importante que generalmente uno encuentra en el Martín Fierro, habla del idioma del gaucho. ¿Y cuál sería? No, es el idioma de ellos. La jerga de ellos. Sí, es la jerga de ellos. Y de hecho, Martín Fierro, José Hernández, cuando lo escribe, como que institucionaliza esta jerga, este lenguaje propio del gaucho. ¿Por qué Martín Fierro? Porque el nombre de Martín Fierro, porque es el nombre del personaje, del protagonista. Es un nombre ficticio, obviamente, pero es el nombre que él le coloca a este gaucho, que en cierta manera está fuera de la ley. Es fuera de la ley vista desde el lado de la civilización. Claro, ¿no? Sí, del por supuesto. Porteño, Martín Fierro es el premio por él argentino que y bueno, excelencia, claro, ¿no? También, pero si vos lo ves, es un gaucho. Claro, hace alusión a eso, a nuestras tradiciones, a nuestras epopeyas y demás. De hecho, cuando se instituye el Día de la Tradición, lo que se quiere hacer es como equiparar como un héroe al gaucho. Claro. ¿Sí? O sea, sin sacar nuestros héroes tradicionales, pero al gaucho se lo quiere colocar en el mismo pedestal, en el mismo lugar de Belgrano, de San Martín, ¿sí? Para decir que también fue parte de nuestra historia, que fue parte de nuestros logros revolucionarios y demás. ¿Y hay algunos gauchos con nombre y apellido que se hayan destacado en la historia de la Argentina que no podemos dejar de mencionar hoy en el día en que se hace homenaje a esta figura? Bueno, los gauchos de Güemes. Los gauchos de Güemes, ¿no? De hecho, Güemes siempre iba vestido de gaucho, de su forma tradicional. Los reconocidos caudillos, ¿también los podemos categorizar de esta manera o no van tanto en la figura del gaucho? Yo no me animaría a catalogarlos como gauchos, más allá que se vistieran y demás. Quizás el arquetipo de gaucho haya sido Rosas, ¿sí? De hecho, él se vestía siempre de formas tradicionales, él amaba mucho el campo, hubo como un paréntesis en esa época, digamos. ¿Qué puede ser el que lo...? No sé si el más relevante, pero si alguien importante Enrique, yo te pregunto hoy, ¿cómo era la tradición del gaucho? O sea, lo que más lo destacaba en su momento. El día a día, el caballo, el mate, la vestimenta, la boina, el pañuelo. ¿Qué es lo que representa el gaucho? La libertad. ¿Sí? Ese amor al campo, ese amor a la naturaleza. Que es lo que lo definió. Por eso un poco José Hernández escribe la vuelta del Martín Fierro, cuando se está empezando todo este proceso de urbanización, este cambio de la Argentina en la generación del 80, y el alambre que lo mata. El cercado, que es propio de la época. Lo limita. Lo encierra. Lo encierra en el campo, totalmente. ¿Y vos como docente, notás un incremento en el interés de los jóvenes por conocer nuestras raíces, nuestra cultura, o crees que se está diluyendo, lamentablemente? Se está diluyendo. Yo creo que se está diluyendo. No, obviamente hay excepciones, ¿no? Seguro. Hay chicos que se interesan más que otros. Sí puedo decir que nadie lo niega. Que eso es, digamos, un punto positivo. Pero no. Es importante reforzar quizás desde las familias, de todas para no perder todas nuestras costumbres. Exactamente. Yo creo que hay que ir por esas costumbres, ¿no? Pero no, los chicos no se interesan. No les sale voluntariamente preguntar. Lo que pasa es que con la tecnología, hoy en día, viste que yo me acuerdo cuando estudiaba de un libro que nos daban en el colegio. Hoy en día pones en internet, buscás y es como que tenés otro acompañamiento a la hora de estudiar, que por ahí capaz que se ha perdido eso que lo teníamos nosotros. No te metes tanto en el contenido, no investigas por tu cuenta. Claro, si no pones Wikipedia, Martín Fierro, y ya te sale absolutamente todo. Copiar, pegar. Hoy está en audiolibros esto. Claro. Hoy está en audiolibros, ¿no? Y considerás, Enrique, que es un libro que todos los argentinos tienen que leer antes de partir de esta vida? Por supuesto. Sí o sí, tiene que estar. Obvio. Tu frase de ahí que más te gusta. Así como para un católico o un cristiano puede ser la Biblia. Claro. Este es el Evangelio argentino. Exactamente. Y recién mencionabas que la jerga del gaucho es tan particular. Y de hecho, la primera vez que lees el Martín Fierro, hay cosas que no las entendés. Obvio. ¿Qué quiso decir acá? Es como que tenés que recurrir a Google. Sí, tiene un lenguaje particular. ¿Vos tenés alguna frase que te represente o tu preferida de Martín Fierro? Yo me acuerdo que mi mamá tenía muchísimas. ¿Vos tenés alguna? ¿Alguna frase que sobresalga? No, pero recuerdo el principio, ¿sí? Para mí es muy importante. Muy icónico, ¿verdad? Muy icónico. Esto de siempre hay que tener un palo donde rascarse. El palenque. Donde rascarse. Pero no, es todo. Es todo, realidad. Claro. Sí me gusta más la vuelta del Martín Fierro. Perfecto, ¿sí? Bueno. La segunda parte. Claro.
Enrique, ha sido un placer enorme un poder gusto, charlar con vos.